Confidencias con Silvia Congost. Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Y con ese precioso texto de Fritz Perls que comparto en mi libro Cuando amar demasiado es depender, quiero empezar este capítulo 46 de Confidencias con Silvia Congost. Una semana más nos encontramos aquí para compartir esas inquietudes, esos miedos, esas dificultades, esas vivencias que nos hacen sufrir, que muchas veces no sabemos resolver porque nadie nos ha enseñado cómo hacerlo, pero que cada vez con este programa intentamos que entre todos tengamos más conciencia para poder identificar esas situaciones que nos lastiman y que no deberíamos seguir alimentando o seguir permitiendo, y para que tengamos más claro qué es lo sano, qué es lo que nunca lo será y dónde hay que poner los límites. Así que bienvenidos a todos y cada uno una semana más. Os he echado muchísimo de menos. Ya sabéis que cuando hay una semana que no puedo, y si no lo hago porque he hecho confidencias en muchísimos países distintos del mundo, cuando no lo hago es porque no me queda otra, porque no puedo, pero os echo mucho de menos. Siempre que podemos, sabéis que lo movemos entre el miércoles y el jueves en función de mi agenda, pero hay semanas como la semana pasada que no fue posible. Pero bueno, estoy contenta de estar aquí una semana más. Estaba mirando que os estabais conectando de Uruguay, os tenemos también de Colombia, de Argentina, de Canarias, de otra persona de Argentina, de Madrid, de Tarragona, de México, desde Miami, desde Salvador, Costa Rica, Costa Brava, hola Lara, desde Inglaterra tenemos a Mila, Cuenca, en fin, Alicante, muchísimos sitios. Bienvenidos a todos y cada uno de vosotros. Portugal, mira, es que veo que vais entrando. Estoy encantada de poder llegar a tanta gente, a tantas personas, a tantos corazones, de tantos rincones del mundo. Estoy muy agradecida por este sistema que tenemos, a través del cual podemos hablarnos, podemos conectarnos y entre todos tratar de sanarnos, que al final es lo importante, vivir más felices y sufrir mucho menos de lo que sufrimos en ocasiones. Como sabéis, para hacer realidad este espacio, vosotros me hacéis llegar a mí confidencias, que son audios de máximo un minuto, al correo confidencias@silviacongost.com, que nosotros después seleccionamos y yo comparto y doy mi opinión, os doy mi punto de vista, trato de aportaros un poquito de luz en cada una de estas experiencias y situaciones que nos compartís. Creo y sé, porque nos llegan muchos mensajes, que son situaciones que al final muchas personas viven y que sirven las respuestas para otros muchos, ¿no? Esto nace un poco porque
siempre he recibido muchos mensajes con muchas consultas a través de las redes sociales, y siempre cuando yo he respondido a cientos y cientos y cientos y hasta miles de personas, respondo cada día. Lo que pasa es que cuando respondo a alguien siempre me quedo con la sensación de cuántas otras personas necesitarían a lo mejor leer esa respuesta o escuchar mi feedback. Entonces, bueno, en el intento y la búsqueda de encontrar la forma de poder ser como un altavoz mayor, hemos creado este espacio. Bueno, no me enrollo más, que sé que lo que queréis es escuchar las confidencias. Así que hoy tenemos 7 nuevas confidencias muy interesantes. Vamos, si os parece, a por la primera. Vamos allá. Hola Silvia, hace 6 meses que me he separado de mi ex marido con el que he estado 9 años y he tenido 2 hijos, porque me fue infiel. Hace 3 meses empecé a salir con un chico. Y al mes dejé la relación. La retomamos y he vuelto a dejarlo porque creo que no estoy preparada. Además, yo a él lo veía muy enganchado a mí, todo muy intenso, muy rápido. A los días me explica que a raíz de dejarlo intentó quitarse la vida, pero que al final no lo hizo porque se dio cuenta de que quería recuperar a su hijo, porque es lo único que le queda, y que volvería con su mujer, aunque no la quisiera. Yo ante todo esto me quedo perpleja y con bastante angustia, transitando otro duelo además del que no había hecho, supongo, y preguntándome cuánto de todo esto que hemos vivido ha sido una mentira. Gracias. A ver, muchas gracias a ti. Nos comentas que en una relación de 3 meses con esta persona, en la que tras el primer mes lo dejas porque ves que va muy rápido, que todo es muy intenso, que se aferra, entiendo, demasiado a ti, ¿no? Se apega demasiado a ti, y después, bueno, los 2 meses que quedan, pues entiendo que lo retomasteis, y te cuenta que intentó suicidarse, que luego, o sea, fíjate, después de un mes le dejas y al volver te cuenta que se ha intentado suicidar, entiendo que porque tú le dejaste, aunque luego pensó en su hijo y por su hijo se mantuvo aferrado a la vida y decidió no hacerlo. Y luego te dice que va a volver con su ex aunque no esté bien. ¿Qué te demuestra esto de una persona? Bueno, primero que muy equilibrada no está. Esto, punto número uno. Entonces, si tú sales de una relación en la que has sufrido mucho, en vez de centrarte en ponerte bien, te implicas en una nueva relación, cuando no has sanado tu historia anterior, con una persona que no está bien, que no está equilibrada, que no está sana en ese momento, porque una persona que con un mes ya pasa del 0 al 100 hasta el punto de agobiarte y que decidas dejarle, o sea, eso significa que te agobió mucho, que te asfixiaste muchísimo y que luego actúa de esa forma y al final te dice que va a volver con su expareja, aunque no es nada feliz, pero decide, o sea, es una persona, sinceramente, que te tienes que plantear qué es lo que te gustaba tanto de él, que ahora pienses si ha sido todo mentira. O sea, fíjate que estás entrando en el drama, estás entrando en la víctima, porque estamos hablando de una persona a la que tú has dejado 2 veces en 3 meses, y eso al principio de la relación, que todo tendría que ser fantástico y maravilloso. ¿Por qué dejas tú a alguien 2 veces en 3 meses? Porque no te gusta esa persona. Si no, no lo dejas, evidentemente. Lo que queremos todos es amor y es estar bien y ser felices. Entonces, si tú en 3 meses le dejas 2 veces porque no te gusta, ¿por qué entras luego en el drama y en la víctima de qué pasa, ha sido todo mentira, entonces nada fue real, entonces tal? No caigas ahí, por favor, no lo hagas. No lo hagas, ten dignidad y sé madura, consciente, despierta y asume que esa relación acabó, sí, pero que esto es lo mejor que... O sea, apláudete, date una palmadita en la espalda por haber sido capaz de cortar porque viste que la velocidad a la que ese chico iba no estaba bien y que lo que estaba ocurriendo en la relación no era sano. Y bueno, ahora si analizas las pruebas de los resultados de cómo acaba todo, pues es como blanco y en botella, ¿no? Es un chico dependiente, totalmente dependiente, incapaz de reconstruirse, que prefiere estar mal acompañado que solo. Entonces vio en ti una vía para dejar a su expareja con la que no es feliz y se aferró sin conocerte de nada, sin saber si le gustas o no le gustas, ya le iba bien. Lo que quería era alguien para sustituir a su expareja, nada más. Y claro, le dejas, se le acaban todas las opciones y ahora como ve que no quieres volver con él,
pues decide volver con su expareja, porque claro, no tiene otra opción, cuando le salga otra no te preocupes que ya la agarrará. Pero tú dices, era todo mentira, ya no sé qué creer, pues claro que era todo mentira, es una persona dependiente, ¿te crees que te ha elegido porque le gustas? Si no te conoce. Y con eso no digo que no seas una persona que pueda gustar, por supuesto que sí, pero es que no te conoce de nada en un mes, como para que al dejarle decida si su vida vale la pena o no. Pero ¿qué es esto? Es una persona que no está bien. Con lo cual, si tú acabas de salir de una historia y necesitas recuperarte y hacer un duelo, céntrate en tu duelo, por favor. Céntrate en tu duelo, porque si no vas a traer y te vas a quedar con personas que ya tienen bastante trabajo con ellas mismas. Céntrate en tu proceso, aprende a estar bien, trata de ver qué te puedes llevar de este tropiezo, porque esto es un tropiezo, o sea, no pierdas ni un minuto más lamentando que esto se haya acabado, porque esto no tenía ningún buen pronóstico, y focalízate en hacia dónde quieres ir a partir de aquí. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios que vais poniendo. Vamos por el segundo. Dejé un matrimonio de 25 años porque me enamoré de un compañero de trabajo y él de mí. En agosto de 2005 él se divorció y empezó a salir con chicas mientras yo me divorciaba. En mayo de 2006 empezamos a convivir, hasta enero del 16. Siempre sentí desconfianza de su fidelidad, además de sufrir malos tratos psicológicos con gritos en cualquier sitio y con ley del hielo en muchas ocasiones. Decidimos divorciarnos y él sigue un mes en casa hasta encontrar piso, pero desde el minuto uno sale como un caballo desbocado en busca de sexo y actúa conmigo como si nada, abrazándome y besándome. En 2020 volvemos y al principio todo bien. Él había mejorado, reprimía los ataques de ira, pero a los pocos meses descubro que se comunica con una exnovieta del 16 que me oculta. Le digo que creo que mantiene una puerta abierta, me dice que tengo razón y que la cierra. Y más tarde descubro que me ha mentido, me dice que nunca la cerró porque no se fía de mí y de lo que podamos durar. Claro. Además descubro que tiene un perfil visible en una página de búsqueda de sexo y me dice que lo han inscrito porque él no sabía ni que existía. También me oculta que queda con otras chicas que conoció en su día. Necesito tu sabio consejo, Silvia. Muchas gracias. A ver, ¿por dónde empezar? Este comentario, por ejemplo, fijaros, una persona infiel que sale por ahí, dices, como un caballo desbocado buscando sexo, que te ha maltratado psicológicamente, que te miente de forma constante y compulsiva. ¿Por qué sigues ahí? O sea, ¿acaso te gusta estar al lado de alguien así? ¿Acaso admiras a un perfil como este? ¿Acaso crees que no mereces nada que sea un poquitito mejor? ¿Por qué y para qué sigues ahí? O sea, ¿por qué y para qué le pides explicaciones a algo que, no las, que está clarísimo? ¿Por qué le pides explicaciones a alguien que te está mintiendo en la cara y que se está riendo de ti? O sea, fíjate, te dice que sí, que es verdad, que está como manteniendo otra historia porque no sabe qué va a pasar con lo vuestro y cree que le vas a dejar. Hombre, ¿cómo no lo vas a dejar? O sea, debe pensar, no creo que sea tan tonta como para aguantarme toda la vida, ¿no? Porque claro, le estoy tomando el pelo hasta arriba, algún día va a colmarse el vaso y dirá hasta aquí, porque claro, ¿qué esperas construir al lado de una persona así? O sea, yo no te veo muy feliz, no te percibo ni tranquila, ni satisfecha en tu relación, ni feliz. Entonces pregúntate, ¿qué hago ahí? O sea, ¿para qué sigo a su lado y por qué sigo a su lado? Y cuidado, la respuesta porque le amo, ni se te ocurra pronunciarla, porque esta no es válida, esta no es real. O sea, no, a ti te puedes autoengañar, a mí no. O sea, tienes que buscar otras respuestas. ¿Por qué y para qué sigues a su lado? Porque él no te gusta, él no te hace feliz. No le admiras, porque no puedes admirar a alguien que se comporta de esa forma. Entonces, hay tantas... Es un perfil de persona muy mentirosa, inmadura, incapaz de sostener una relación con cierta madurez, coherencia y con cierto sentido, con un mínimo de sentido, y tiene las respuestas típicas que os aseguro que son de libro, como esto de sí, la mantengo porque seguro que tú me vas a dejar porque no me quieres, ¿no? Y encima corres ahí, ah, no, y si no te quisiera porque estoy aguantando todo esto, ¿y tú quién te va a querer más que yo? Hacemos el ridículo con esto, pero bueno, poco más. O cosas como que estás en una página de citas, es que esto lo he escuchado otras veces y por eso me ha hecho mucha gracia, porque pienso, mira, los dos utilizan los mismos recursos así inmediatos.
Es que me han inscrito. Oh, me acuerdo en una de las primeras, de los primeros programas de Confidencias, un chico que nos reímos todos mucho, porque un chico dijo que la máquina le inscribió solo, ¿no? Que, o sea, ni, este por lo menos lo hace un poco más coherente y realista y dice que me ha inscrito otra persona. Pero vamos, por favor, ¿cómo te van a inscribir? Se ha inscrito él, pero es que no sé ni por qué perdemos el tiempo dándole vueltas, ¿no?, a esto. Lo que tienes que hacer es recoger la dignidad que te quede y cortar esa historia ya. O sea, deja de pedirle explicaciones a alguien que te está demostrando a gritos, pero a gritos y con pancartas, que no te respeta, que no te quiere y que le importas un comino. Deja de pedirle explicaciones, las tienes delante de las narices. Lee lo que te está diciendo con su forma de comportarse. Léelo en voz alta para que tú misma puedas escucharte decirlo. Y pasa página de una vez. Tienes que hacer contacto cero y tienes que pasar página. Y si no puedes, debes pedir ayuda. Pero lo antes posible, no pierdas ni un segundo más de tu vida, que llevas muchos años invertidos con esta persona que ni te gusta ni te va a gustar en la vida. Vamos, cada vez vas a estar peor. Bravo, Silvia, acabas de leer mi confidencia. Ah, gracias por tu consejo, ya no estoy con él. Pues mira, qué alegría me das y qué bien haber visto tu mensaje. Hice algunas terapias con una persona de tu equipo que me fueron muy bien. Wow, pues me alegra mucho, mucho, mucho leer esto. Y en este caso estoy convencida de que ahora, desde la distancia, con una cierta perspectiva, lo ves todo con una nitidez muchísimo mayor. Y estoy muy contenta de que me comentes esto. Gracias. Y aparte, es un comentario muy inspirador para otras personas que a lo mejor nos estén escuchando y piensen que no hay salida, ¿no? Porque es verdad que cuando estamos atrapados en historias que no nos gustan, ya sean largas, sean cortas, sean como sean, nosotros estamos sumergidos en esa historia y no vemos más allá. Y desde fuera se ve todo muy claro, pero desde dentro no es tan sencillo. Entonces, muchas gracias por tu valentía, por haber sido capaz de pedir ayuda, que esto también muchas veces cuesta, y por no parar hasta salir de esa situación. Enhorabuena. Vale, pues seguimos con la tercera confidencia. Hola Silvia, un gusto saludarle. Tengo una relación desde hace 4 años, la cual ha estado marcada por infidelidad. Él siempre la ha negado, sin embargo yo sé que sí ha sido así. Yo miré unos mensajes con su expareja, eso me dolió muchísimo. Él siempre me ha pedido perdón y hemos regresado. Yo he tratado siempre de dar muchísimo más para que él me elija y podamos estar bien. No sé si será por el sexo, porque pasamos buenos momentos o porque soy una mujer divorciada y quiero que funcionen las cosas con él. Hace 7 meses él se fue del país a estudiar y necesitaba pues mi apoyo económico que le estoy brindando. Él me llama constantemente, me escribe, estamos en permanente comunicación, ha venido a verme, me dice que ha cambiado, que valora mucho lo que yo hago por él, que yo soy la mujer de su vida. Sin embargo, no me siento bien, me siento muy intranquila, me sigo comparando con su expareja, me siento menos que ella, me he realizado cirugías estéticas, no puedo estar tranquila realmente, no sé si es verdad que él haya cambiado o seguirá pues en su misma tónica, no sé, y esta situación me tiene muy intranquila y no sé qué hacer, porque como digo, no sé si él haya cambiado. Gracias. Gracias a ti. Claro, vamos a ver, ¿cómo vamos a confiar en alguien con quien nosotros sabemos que es una persona que ha cometido una infidelidad? Esa persona nos dice que no y tú sabes que sí. No sé por qué lo sabes, pero la cuestión es que lo sabes. Entonces, si ni siquiera es capaz de aceptarlo y de asumirlo, ¿cómo vas a confiar en él? No puedes confiar de ninguna manera porque te está mintiendo, ¿no? Y ni siquiera cuando le descubres asume la realidad de lo que ha hecho y tiene las agallas de decir, pues sí, he hecho esto, lo siento, me he equivocado, ahora no lo haría, o sí, lo volvería a hacer, lo que sea. Pero si ni siquiera tras ser descubierto tiene las agallas de decir y asumir, he hecho esto, esto y esto,
¿Cómo vas a confiar en él si está en otro país, si no lo ves, si no sabes lo que está haciendo? Sí, bueno, te hace la llamada de rigor, pero tú no tienes ni idea de lo que hace. Por lo tanto, si dices que tú le estás ayudando económicamente para que pueda estudiar encima, bueno, claro, qué menos que llamarte de vez en cuando, ¿no? Para darte las gracias. Pero tú no confías en esta persona y es una persona que a ti te genera malestar, te genera inseguridad y desconfianza. Entonces, esta persona para ti tienes que darte cuenta de que es tóxica. Y no entraremos en juzgar si es una buena persona, es una mala persona, si ha cambiado o no ha cambiado, porque si ha cambiado o no ha cambiado es que nos da igual. Lo importante es cómo te sientes tú en esta relación con él. No te sientes bien, no te sientes segura, porque te ha fallado, porque ha hecho algo que para ti es un límite que tú no permitías, ¿no? Entonces, es muy complejo y muy difícil que tú puedas llegar a estar bien en esa historia a su lado. No vas a poder sentirte tranquila y a gusto. Sí que creo que tendríamos que hacer un proceso para fortalecer tu autoestima. Eso sí que creo que deberías hacerlo. Pero pretender estar bien con él, cuando es una persona que te ha engañado, y es que ni siquiera tiene la osadía, las agallas de asumir lo que ha hecho como un adulto, es que no vas a poder confiar en la vida en esta persona. Ya está. O sea, para todos podemos cometer errores, pero para poder perdonar algo y pasar página, tiene que estar todo resuelto. Si no, si quedan cabos sueltos y cosas a medias, es que no tiene ningún sentido. Y esa desconfianza que sientes es tu intuición diciéndote vigila. Entonces, sí que creo que tienes que trabajar tu autoestima para aceptarte a ti, para aceptar tu físico, para dejar de obsesionarte en sus exparejas y en quien sea. Y tienes que centrarte en ti, aprender a amarte, aprender a estar a gusto contigo, a quererte, a mimarte, a aceptarte, a abrazarte. Y a partir de ahí, luego tienes que encontrar una persona que realmente te haga sentir que eres merecedora, de que te cuiden, de que te traten bien y de que te hagan feliz después de haber aprendido a hacerte feliz a ti misma. Y cuando eso no te compense, cuando hayas alcanzado ese nivel de aprendizaje, pues vas a soltar y vas a seguir. Pero no puedes quedar atrapada así con alguien que, estando en esta historia, te hace sufrir al nivel que estás sufriendo. Eso no compensa, eso no tiene ningún sentido y eso no es amor. A ver, aquí me ponéis aún haya... Bueno, sí, que a veces hay dependencia económica y esto pues hace que sea un poco más difícil, está claro. Cuando hay dependencia económica no tenemos tanta facilidad o no es tan sencillo, pero siempre es preferible encontrar alguna persona de nuestro entorno, alguna persona cercana, alguien que nos eche una mano antes que mantenernos al lado de ese o esa persona tóxica. Vamos a por el siguiente. Hola Silvia, mi madre es una persona tóxica que sufre trastorno límite. Me ha maltratado toda la vida, física y verbalmente. Siempre he tenido mucho rechazo hacia ella, hasta el punto que me da repulsión que me toque. Eso lo he hecho a veces de menos, cuando estoy enferma y me acuerdo de la madre que me cuidaba cuando estaba mala. Hace años que falleció mi padre y acabé distanciándome de ella porque no quiso ponerse en tratamiento. Llegó al punto de ponerme dos veces un cuchillo en el cuello y gritarme e insultarme en el lecho de muerte de mi padre. A raíz del COVID volvimos a contactar, pero no hubo ningún cambio sustancial en su actitud y tampoco llegamos a muy buen término y le puse los mismos límites. Ahora estoy pasando una mala época y me ha dejado dinero, pero me siento peor porque ahora me siento obligada a tener una relación con ella cuando no quiera. Me crea mucha ansiedad y sé que no, ella no va a cambiar porque no reconoce su problema. A veces me ha amenazado con denunciarme por abandono, aunque ella tiene su piso, su paga y sus ahorros y no le falta de nada. He pensado en ser sincera, decirle lo que siento, apartarme definitivamente y dejarle claro que no quiero estar en su vida. Y decirle que arregle sus cosas porque tiene 65 años y de cara al futuro va a estar sola porque tampoco se habla con nadie. Y por otro lado, yo seguir mi proceso terapéutico que está siendo muy complicado para mí. Espero tu consejo porque confío mucho en ti. Un abrazo. Muchas gracias por tu confianza y por tu confidencia. Estamos ante el caso de una persona que tiene una madre tóxica. Ya sabéis, si habéis leído mi libro Personas Tóxicas, que no solo hablamos de parejas, en estos casos hay madres, hay hermanos,
hay jefes, hay amigos, en fin. En este caso es una madre tóxica que además tiene un trastorno límite de personalidad y por lo que veo es severo. No todas las personas que tienen un trastorno límite de personalidad maltratan físicamente o psicológicamente a sus hijos. En este caso, esta persona sí que ha sufrido muchísimo. Y lo que quiero destacar de este caso es que fijaros cómo esta chica trata de alejarse de su madre porque es tóxica, porque ella lo ve, porque no siente, y es normal, no siente amor hacia ella, hacia la madre, porque esta madre no ha hecho que ese sentimiento pudiera crecer en su casa, porque la ha maltratado. Pero sin embargo, fijaros, dice, echo de menos cuando estaba enferma y ella me cuidaba. Aquí, con esta imagen, nos conecta y nos lleva directamente a su experiencia de niña, ¿no? Esto la conecta con su niña, la niña interior de la que hablamos muchas veces, de cuando ella buscaba ese cariño de la madre, ¿no? Y veía que solo lo obtenía cuando estaba enferma. Entonces, cuando explica esto, que solo la echa de menos en estos momentos, es porque nos demuestra que ella sigue en contacto con su madre porque de alguna forma sigue buscando ese cariño, aunque sea una madre totalmente ausente, aunque sea una madre dañada, aunque sea una madre perjudicial para ella porque no la trata bien, incluso peligrosa, pero hay una parte en sí misma que sigue buscando ese cariño, ¿no? De su madre, aunque desde la adulta sabe que no lo va a poder obtener, pero lo sigue buscando. Es como el hijo que sigue buscando el reconocimiento del padre y sigue esforzándose en destacar, en crecer, en llegar a más y nunca lo obtiene. Es importante que nos demos cuenta de cuando nos pasa eso, de cuando seguimos buscando ese cariño y que seamos capaces de verbalizar y darnos cuenta y asumir que no lo vamos a obtener nunca. Otra muestra de que sigue buscando ese cariño es cuando dice he pensado en hablar con mi madre y decirle lo que siento, lo que pienso y ya tomar distancia. Es que con el tiempo que lleva con este problema con la madre, seguramente no hace ni falta tener esa conversación, ya se han distanciado otras veces. Buscar esa conversación de decirle eso es otro intento más de que su madre tome conciencia de lo que está pasando, de que su madre cambie. Entonces, ella ya dice, yo ya sé que mi madre no va a cambiar, pues entonces no hace falta que le des más explicaciones. Sí que es importante y necesario y urgente que tomes distancia y que pongas límites, que te alejes de esta madre. Claro, si necesitas dinero, no debes pedirle dinero a ella, pídeselo a otra persona, porque si se lo pides a ella, lo que estás buscando realmente, aunque tú dirás, no, hoy tengo una situación realmente complicada y lo necesita, ya, pero en el fondo, si se lo pides a ella y a nadie más, lo que estás buscando es este cariño otra vez. Entonces, es esa actitud desde tu niña buscando ese cariño de tu madre que no te va a dar. Entonces, tienes que encontrarlo primero, dártelo tú misma, entender que tu madre está enferma y encontrarlo también en esa familia que vas a crear tú a partir de ahí, ¿no? La familia que tú tienes que construir con tus amigos y con las personas que vayas eligiendo. Vamos a ver, voy a esperar un segundo que veo aquí un comentario. Es que vale, perdonad que he visto que entraba un spam y lo he quitado. Vale, pues seguimos, que de vez en cuando voy mirando los comentarios. Muchas gracias por todos vuestros comentarios, ¿eh? No hay que perder la dignidad ni siquiera por amor, por supuesto. La dignidad, los valores y los principios no son negociables. Muy bien, totalmente de acuerdo. Vamos a por el siguiente. Hola Silvia, te descubrí hace poquito, enhorabuena por tu trabajo. Soy Lorena y quiero compartir mi situación ya que me siento perdida y no sé cómo salir. Soy consciente de que tengo dependencia emocional
Estoy casada hace 17 años, dos hijos en común ya adolescentes. Como en todo matrimonio siempre hay altos y bajos, pero llevamos arrastrando conflictos y situaciones incómodas hace varios años. Tuvimos algún que otro intento de separación, una fue por su parte, por una nueva ilusión, las otras mías, por sus comportamientos, conductas y poca involucración familiar. Aunque nunca fui capaz de llevarlas a cabo. Llevamos juntos la empresa familiar de sus padres y todo gira en torno a esa empresa. Ahora mismo me planteo el divorcio, pero me siento atrapada y no sé cómo afrontar esto. Tengo miedo, me siento culpable, necesito un empujón, ya que a él a toda costa quiere seguir adelante, pero yo ya no aguanto más. Pienso que es lo mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esta es una situación bastante común. Él está acomodado, aunque no estéis muy bien. Bueno, prefiere estar así antes que cortar, porque básicamente no tiene otra alternativa, ¿no? Entonces es mejor malo conocido que bueno por conocer. Esa es la actitud de muchísimas personas. Pero fíjate que tú has hecho varios intentos de separarte por su conducta, por su forma de comportarse, de funcionar, etc. Varios intentos durante estos 17 años. Y ahora quieres separarte. Lo verbalizas, lo tienes claro, ¿no? Quiero separarme, pero no sé cómo afrontar esto. Lo que ocurre es que, claro, son 17 años. Seguramente cuando miras atrás te das cuenta que ya desde el principio debías estar mal. Entonces, pasar tanto tiempo estando mal, ir pasando, intentando adaptarte, no haciendo caso, cayendo, levantándote, eso te desgasta mucho y desgasta muchísimo tu autoestima. Hace que cada vez, cada año que pasa, te sientas menos capaz de conseguirlo, porque es más tiempo que lo que te estás demostrando es que no puedes conseguirlo. Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado porque si dejas de creer en ti, cada vez lo vas a ver una montaña más alta y cada vez te va a costar más. Entonces, es necesario que hagas un proceso para fortalecer tu autoestima. Yo te recomiendo que hagas un proceso, que pidas ayuda, que hagas algunas sesiones y que al reconstruirte, al entender por qué no lo has hecho hasta ahora, dónde están tus miedos, por qué tienes esos miedos y cómo enfrentarte a ellos, ahí es cuando vas a empezar a sentirte cada vez más fuerte como para afrontarte. Y no hace falta que sea un proceso muy largo, al contrario de lo que pensamos a menudo. Nosotros en la consulta, que sabéis que trabajamos con consultas presenciales y online también por todo el mundo, podemos ayudarte con muy pocas sesiones. A veces uno piensa, no, hay que hacer una inversión inmensa, tengo mucho trabajo, y se sorprenden al ver que con poquitas sesiones, y más en un caso pues en el que uno ya lo tiene todo claro, ya lo tiene decidido, ¿no? Hay casos más sencillos que otros, pero es más fácil de lo que parece en la gran mayoría de casos. Y creedme, siempre vale la pena, porque estar en una relación en la que no quieres estar simplemente porque tu pareja dice que, bueno, que ya le va bien y porque tenéis un negocio familiar en común, no, es que os podría explicar ejemplos de todo tipo, de muy complicados, y que cuando uno no es feliz y quiere apostar por sí mismo, se enfrenta a lo que haga falta y se reconstruye y rediseña su vida las veces que sea necesario. Siempre que quiera. Tú te tienes que preguntar qué quieres. Y tú has dicho, quiero separarme, pero no sé cómo afrontar eso. Pues tienes que buscar ayuda para poder afrontar eso, para fortalecerte y hacerle frente. Venga, seguimos. Veo que hay alguien de Murcia por aquí. Estoy viendo, María Ángeles. Ya sabéis que el viernes de la semana que viene estoy en Albacete, los de Murcia, os espero a todos allí, con mi evento Objetivo a Marte. No os lo perdáis porque es el último ya de toda la serie de este año. No hay más este año. Por favor, no os lo perdáis. Tenemos el auditorio ya que se va llenando mucho. Y el día antes, el jueves 24, estaré presentando Personas Tóxicas también en Albacete a las 6:15. Cuidado porque la hora se ha adelantado, porque se ve que a las 7 encienden las luces de Navidad o alguna cosa por el estilo. O sea que lo hemos tenido que adelantar. No, tenía que ser a las 7:30, me parece, y lo hemos adelantado a las 6:15 en Albacete. Bueno, sigo con las confidencias. Hola Silvia, me he llevado 37 años con una persona, de los cuales 27 casada y dos hijos. En la relación ha habido momentos en los que yo no he deseado estar con él,
y cuando pensaba que estaba mejor me ha dejado. Decía que quería estar solo y lo que ha hecho es irse con una chica mucho más joven que yo y además conocida por los dos. Viven juntos, eso me está matando, llevo 3 años que no vivo y sufro de una dependencia emocional total porque ahora siento como que yo ahora a él lo quiero más que a nadie, a ella la odio, no puedo odiarla más y yo quisiera, tengo contacto cero, el que puedo porque tengo un hijo menor de edad en común y el mayor no, pero el pequeño sí. Y quisiera, por favor, que me ayudara. Estoy en tu equipo, en tu gabinete, pero quisiera escucharte, decirme algo, por favor. Ayúdame, Silvia. Muchas gracias por tu confidencia. 27 años casada y te ha dejado por una mujer más joven. Fíjate, lo bueno que tienes es que eres consciente que sufres dependencia emocional. Eres consciente de que lo has querido dejar en varias ocasiones, en muchas ocasiones, lo cual es un claro indicador de que feliz no eras y que bien no estabas. Y justo cuando, bueno, parece que ya te adaptas un poco, luego va y te deja él, ¿no? Y en principio para estar solo, pero luego para estar con una chica más joven a la que además conoces y de los que sabes. Entonces, claro, ¿qué ocurre aquí? Hay una cosa que a veces os he comentado y es que el rechazo crea obsesión. A ti te han rechazado, aunque tú has querido dejar esa relación muchas veces, pero es cuando él te rechaza y te rechaza porque se va con otra, es decir, no da opción a volver a reconducir eso, y ahí tú te obsesionas, ahí de repente te encanta, quieres todo con él, lo ves todo clarísimo y harías y darías lo que fuera para recuperarle. Pero claro, eso no es sano ni es real, o sea, a ti no te gusta, tú no estás bien, de verdad. No has estado bien de verdad porque te has planteado dejar la relación. Pero, aún así, hayas estado como hayas estado, la cuestión es que él no quiere estar contigo. Y tú solamente deberías centrarte en esta idea. Él no quiere estar contigo. Pero si te centras solo en esa idea, significa que no te estás centrando en está con otra y qué hacen y mírala y que se ha creído la muy desgraciada, que no sé qué y encima que tiene no sé cuántos años menos y dónde va con ese, lo que sea. No, este no es el punto. El punto es centrarte únicamente y repetirte cada día 1 millón de veces si hace falta, él no quiere estar conmigo, ya no me ama y ya está. ¿Por qué? Pues porque el amor para él se acabó. Todos estos años han hecho probablemente que os fuerais distanciando y ya no te ama. Pero ¿cuál es la gracia de esta historia? Que tú tampoco le amas a él. ¿Por qué? Porque sufres dependencia emocional. Tú misma lo ves y muy coherentemente lo acabas de describir, muy, muy acertadamente lo has visto. Y cuando hay dependencia emocional sabéis que no hay amor. No sé si lo estás haciendo, pero te recomiendo que leas Cuando amar demasiado es depender. Necesitas leer este libro, te ayudará muchísimo a entender lo que te pasa. Y tienes que tomar conciencia de que tú no le amas y que no es amor. Te duele más la rabia de que te haya dejado y de que esté con otra y más joven y que no el hecho de haberte quedado sin él porque tú no le necesitas a él para estar bien. Entonces, intenta focalizarte más en los motivos por los que en muchas ocasiones has querido dejarle. Intenta focalizarte más en que él ya no quiere estar contigo y por eso se ha ido y eso está bien. Y intenta focalizarte menos o nada, si puede ser, este tendría que ser el objetivo, en qué es lo que está haciendo ahora, con quién está y cuáles son sus planes. Porque aunque tengáis un hijo en común, a menos que ese hijo tenga 2 años, que entiendo que no es el caso porque lleváis más de 27, y aunque sea menor, que entiendo que no le falta mucho para ser mayor de edad, lo cual indica que no tendréis que hablar tampoco tantas cosas y tan a menudo, porque si tienes que decirle algo, que se lo diga al niño y es lo mismo. O sea, seguramente el contacto lo podrías cortar prácticamente al 100% y no deberías enterarte de nada. O sea, si tienes que decirle a tus hijos que no te cuenten nada, lo haces. Me gusta físicamente y me parece agradable. Y luego cuando miro más allá, ya me he emocionado y es cuando me llevo los batacazos. Entonces quería que me dieras algún consejo para no llevarme tantas desilusiones. Y luego también creo que a veces serán mis creencias, me siento triste porque no tengo pareja,
no sé de dónde me nace ese sentimiento, y me parece imposible encontrar una persona que congenie conmigo. Llevo 5 años y yo creo que no ha pasado ningún chico que crea que me encaje o que tenga lo que realmente busco. Soy muy exigente. Muchas gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias a ti. No sé si se ha cortado porque me ha salido un mensaje de sobrecarga en la red, pero bueno, ahora veo que ya estamos bien otra vez. Por si acaso, esta chica, os resumo que lo que pregunta es, bueno, nos comparte que cuando empieza una relación se emociona enseguida, es como que ya fantasea y lo ve todo un final feliz y fantástico, y luego se lleva el batacazo cuando conoce bien a la otra persona, no sabe si es muy exigente y tiene miedo de no encontrar a nadie, ¿no? Debido a esa posible exigencia que tiene, que como que no acaban de encajar. Vamos a ver, este mensaje, fijaros que es parecido a otros que a veces elegimos, y es porque es una situación que es muy frecuente, la situación de, bueno, estar como un poco obsesionados en encontrar pareja. Eso no pasa más a las mujeres que a los hombres, tengo que decirlo, y yo creo que es un poco cultural y social, ¿no? Esos inputs constantes de que tienes que estar enamorado, de que tienes que estar bien, de que si no, no serás feliz, etcétera, etcétera. Es un palo, pero es real, eso nos pasa. Y nos genera un estrés y una presión de que tenemos que encontrar a alguien sí o sí. Entonces, eso nos lleva a que cuando encontramos a alguien, muchas veces es como que ya es perfecto, lo damos todo, es como por fin fantaseamos, nos imaginamos la historia de amor más bonita de toda la historia. Y luego, claro, un día despiertas, ves la realidad y ves que la realidad no encaja con eso, o esa persona te deja porque se deshincha, y entramos en pánico. Y luego entra el miedo, ay, si no encuentro a nadie. Entonces, no, el problema aquí no es aprender a estar... A ver, yo creo que a la gran mayoría, porque esto a veces me lo habéis comentado, a la gran mayoría nos gusta más estar en pareja que estar solos, pero por el hecho de que somos seres sociales y nos gusta compartir nuestra vida con alguien, ¿no? Estar acompañados. Pero eso no significa que no haya personas, porque las hay y doy fe, que les gusta estar solas, que no quieren pareja tampoco, no se plantean encontrar pareja ni tienen ningún tipo de ansia por encontrar pareja. Y hay otras que cuando no tienen pareja se lo toman como un tiempo hasta que aparezca otra persona. Da igual el formato, el enfoque, cómo lo hagamos. Lo importante es vivir lo que la vida nos ponga delante con paz y tranquilidad. Cuando nos obsesionamos con algo, empezamos a sufrir. La obsesión nos hace sufrir porque no nos deja tener paz interior. Entonces, si tú quieres tener pareja y en este momento no la tienes, relájate y entiende que tienes que estar abierto o abierta a conocer personas, tienes que hacer actividades, tienes que tener vida social. Y si aparece, cuando aparezca, pues estará bien, pero no inviertas tiempo en sufrir. O sea, este tiempo que la vida te está regalando, que en el que estás vivo, hasta que encuentres si esa persona aparece, no lo tires por la borda, disfrútalo, utilízalo para aprender, para crecer, para conocerte más, para descubrir mejor quién eres y qué quieres. Pero no te agobies, no te angusties, no caigas ahí en la ansiedad. Igual que el que está bien porque no quiere tener pareja, está perfecto también. Y si no quieres tener pareja nunca más, pues no pasa nada. Pues ya está, te cierras y al amor y no quieres pareja. Y yo creo que lo ideal es relajarse y que sea lo que sea. O sea, estar bien en cada momento tal y como estés. Y cuando no estés bien, buscar otra opción. Pero no puedes estar mal porque no has encontrado a nadie que quiere compartir su vida contigo, ¿no? Esto no, porque esto no depende solamente de ti. Entonces aprendamos a estar bien, no nos obsesionemos y si es necesario pidamos ayuda para reforzar nuestra autoestima y aprender a amarnos bien y de verdad, que es la asignatura más importante que existe. Bueno, pues hasta aquí la última confidencia. Ahora os voy a leer todos vuestros comentarios, que son todos muy interesantes. Veo que aquí me decís, tengo una dependencia muy fuerte hacia una persona, ¿qué libro me recomiendas? Pues el que acabo de recomendar antes, Cuando amar demasiado es depender. Es un libro que es sobre dependencia emocional y que todos deberíamos leer porque nos ayuda mucho a entender lo que es la dependencia
y a identificarla para no caer en ella o salir de ella lo antes posible. Y lo dicho, de momento, bueno, yo mañana jueves, los que estáis escuchando en directo, estaré por Valencia, pero en un acto que, hablando del tema de relaciones tóxicas y demás, pero nos veremos, eso sí, nos veremos la semana que viene con todos los que queráis y podáis venir el jueves en la presentación del libro a las 6:15 de la tarde en Albacete. Presentaré Personas Tóxicas y nos vemos el viernes 25 en Albacete con Objetivo Amarte. Sé que muchos venís de fuera, sé que muchos os desplazáis, os estoy esperando ya con los brazos abiertos y lo voy a dar todo porque es el último Objetivo Amarte de esta temporada y tengo muchas ganas de disfrutarlo, o sea que espero que vosotros también lo disfrutéis igual que yo. Y muchísimas gracias a todos por conectaros desde todas partes del mundo. Espero que este Confidencias, este capítulo 46 ya, os haya parecido útil, os haya gustado. Si es así, os animo a que lo compartáis con personas que sentís que lo pueden necesitar y que les puede ayudar. Y estaré encantada de seguir compartiendo yo también con el mundo todos estos mensajes. Así que muchas, muchas gracias.